Llega a ustedes gracias a Bienvenidos a una noche más de InFame. Sé que lo van a disfrutar muchísimo porque hoy nuestra chef nos va a preparar su receta de tortilla Trent. Y además, en el sector de emprendimiento, conoceremos lo que es la organización HOPE, para lo cual usted es muy importante. Así que quédese con nosotros. Así es, Adri, muy importante. Y si ustedes son de los que compran lentes de sol en cualquier tienda, hoy la doctora Sheila nos trae varias recomendaciones. También hablaremos sobre la proyección que tienen las producciones nacionales en teatro y cine. ¡Comenzamos! Hoy estoy con la chef Mariana Sánchez, bienvenida. Gracias. Y vamos a hacer unas tortillas trendy. Contanos un poco del nombre, porque yo les llamo tortillas trendy, pero quiero saber por qué se llaman así. Ok, bueno, últimamente, no sé, bueno, en internet siempre hay cosas como que se ponen de moda, ¿verdad? Entonces, como a veces hay como un challenge de una cosa, como los retos y no sé qué. O como en TikTok, que siempre hacen como las recetas de TikTok. Exacto. Esas que meten en el micro y cosas así. Ajá. Entonces ahorita lo que está como en tendencia, que trend significa tendencia, son estas tortillas que a mí pues honestamente me llamaron muchísimo la atención, o sea, me parece súper chiva porque es una manera como súper fácil de almuerzo, de boca, de lo que sea y se puede rellenar básicamente con lo que uno quiera. La semana pasada habíamos hecho el relleno como la base de berenjena con tomate, ajo y cebolla. Adri estuvo en esa sección, pero yo tuve la dicha de probarla, estaba buenísima. Que, bueno, como les contaba la semana pasada, es una opción súper versátil. Digamos, aquí ya la tenemos preparada, súper fácil, como la vieron la semana pasada, pero esto mismo con pasta, incluso como con chips, solo como para comer, como, ¿verdad?, para boquear, con tostaditas, como la vimos la semana pasada, es una opción súper versátil. Hasta como tipo tacos, creo que hoy no vamos a hacer tacos. Hoy no vamos a hacer tacos, pero totalmente. Y como es vegetariano, pues diga, a todo el mundo le puede gustar, ¿verdad? Entonces, esta vez lo vamos a hacer con la de la tortilla. Entonces, el tema de la tortilla es súper fácil. Aquí tenemos uno ya como lista, digamos. Es hacerle nada más un cortecito, como acá, que llegue hasta el centro y comenzar. Entonces, vamos a hacer una nada más como para que la vean, cómo la doblamos y ya después la rellenamos. Con el corte que le tenemos acá en el centro, nada más doblamos un lado, doblamos al otro y eso es todo, es súper fácil. Okay. Pero la gracia es que rellenemos como cada una de las caras con algo distinto. Entonces vamos a hacerle primero, bueno, aquí tenemos dos tortillas. Que cada cara tenga como algo distinto. Ajá, exacto. Entonces, bueno, aquí tenemos un tomate. Vamos a partir un tomate, tratar de que sea más finito, como para darle un elemento como más fresco, porque la berenjena pues tiene tomate, pero ya está cocinado, ¿verdad? Entonces, sí, le da otro sabor. Uh-huh, exacto. Entonces, aquí tenemos el tomate y vamos a empezar. Entonces, aquí tenemos la primera. Vamos a ponerle, le podemos poner el tomate en esta cara, así dos. Y siempre, bueno, como el tomate está fresco y no tiene nada, entonces, bueno, le ponemos un poquito de sal. Puede tener un poquito de pimienta también. En otra le vamos a poner la berenjena, que era la que habíamos hecho la vez pasada. Y se la vamos a poner en esta. Igual, si uno lo hace con tortilla más grande, pues, ¿verdad? Pero este queda rico porque no es... ¿Esas son tortillas de trigo? Son tortillas de harina, exacto. Si pudieras como con tortillas de maíz, pero más grandes, igual queda súper bien. Le ponemos en una queso, que queda riquísimo porque también se le derrite un poquito el queso. Ay, sí, es que la vamos a pasar por el sartén, ¿verdad? Exacto, aquí ya tenemos el sartén caliente. Le vamos a poner un poquito de aceite de oliva en spray, que es mi favorito. Y le vamos a poner albahaca.
como también para ponerle un elemento un poquito más fresco. Bastante, porque es súper rica. Sí, es súper rica. Y empezamos a doblar, entonces empezamos eso con este lado. Eso está como medio tricky, entonces voy a ver cómo es que se dobla. Entonces empezamos con el lado izquierdo y doblamos hacia arriba. Doblamos hacia el lado derecho y nos devolvemos. O sea, va como las manecillas del reloj, básicamente. Okay. Y vamos a ponerle primero con el lado del queso abajo, como para que se vaya derretiendo un poquito. Eso ni lo has pasado todavía por el calor y ya huele delicioso por la albahaca. Exacto. Es súper aromática, súper rica. Vamos a hacer otra para que nos quede para probar después. Y para todos los chicos del set que estamos así como... Exacto. Y para que la podamos practicar de nuevo. Sí, porque ese amarrado está como medio tricky. Entonces, lo vemos otra vez. Vamos como en el orden de las manecillas de reloj. Entonces, bueno, aquí... Tal vez le pusimos demasiado tomate. Me encanta porque, o sea, le puedes poner lo que quieras. Lo que sea. Se puede hacer, por ejemplo, con hummus, que a mí me encanta, súper rico y es súper nutritivo. Se puede hacer igual como con jamón y queso, súper básico. Ponerle incluso jamón y queso y alguna salsa de tomate. Puede ser salsa de tomate natural, por ejemplo. Entonces, ya solo con eso te queda como una versión pizza, pero más saludable, ¿verdad? Como para quitarse uno el antojo. Esta es como la versión vegana, por decirlo así. Exacto. Bueno, no sé qué tan vegana, porque honestamente no sé si estas tortillas tienen huevo o leche. Bueno, eso sí. Pero por lo menos es vegetariana. Tiene leche. Exacto. Entonces, bueno, vamos otra vez. En dirección de las manecillas del reloj, digamos, empezamos abajo como en el 6, doblamos hacia arriba. Para arriba, luego hacia la derecha. Y hacia abajo otra vez. Las llevamos al sartén. Y aquí, digamos, nos queda para hacer una más. Por si acaso, vamos aquí otra vez con el tomate. Y esta está como para que llegues a hacer a la casa. Sí, está y super me encanta fácil. Porque puede ser como un lunch para los chicos, o sea, para uno, digamos. Exacto. Súper rápido, súper fácil, como con las cositas que uno tiene en la refri. Con lo que sea que tengas en la refri, exacto, de meter en la lonchera, súper fácil. Entonces... Ay, le pusiste como la florecita. Le puse la flor de la albahaca, que a mí me encanta porque es como, no tiene un sabor a albahaca tan fuerte, es como más aromática, pero siempre le da como ese toquecito rico, ¿verdad? Y listo con esta. Aquí las ponemos un toquecito como para que se nos calienten. De igual manera, no siempre es necesario, porque hasta se podría hacer así, depende con lo que uno le ponga, porque es también como un tipo sándwich, ¿verdad? Exacto. Tipo wrap también. Ajá. Y de nuevo, igual le puedes, exacto, eso que decís un wrap, le puedes poner lechuga o algo un poquito más fresco. Hasta salsas. Nos habías hecho una salsa deliciosa de yogur con chipotle, ¿te acordás? Ajá, exacto. Esa, o sea, estoy pensando como mil maneras de hacerlo, es diferente. Sí, porque la ventaja es esto, que la tortilla es como un canvas en blanco, ¿verdad? Puedes básicamente ponerle lo que querás. Aquí tratamos de hacer como las opciones más saludables, ¿verdad? Que es como donde en la línea en la que nos hemos mantenido. Y bueno, les damos vuelta, ves que aquí ya están como más tostaditas, como ¿verdad? Más entonces, sí. Exacto, eso es lo que queremos, también como para que se caliente. Ya el quesito está mucho más derretido. Ah, sí. Y bueno, le damos un chance como para que se tuesten un poquito más abajo. Y estamos listos para pasar al plato. Creo que ese saborcito de la albahaca con el queso y con el tomate debe saber demasiado rico. Sí, tiene un sabor como más italiano, por decirlo de alguna manera, ¿verdad? Y para nosotros los que somos como más carnívoros, podría ser en vez de la mezcla de berenjena, podría ser jamón perfectamente. Jamón, se le puede agregar carne molida incluso, como cocinar la carne molida con el mismo, o sea, hacer esa misma base, pero en vez de ponerle berenjena, le pones jamón, por ejemplo, o le pones carne molida, como para que tenga un saborcito como un poquito más, como más desarrollado, digamos. Sí. Yo te he contado que yo soy de esas cocineras perezosas y ya hasta viene la carne mechada hecha. Entonces, nada más se le pone hasta frijolitos molidos. Literal. Frijoles molidos, carne y pico de gallo, por ejemplo, y riquísimo. Bueno, Mariana, se ven deliciosos. Ahora Muchas nos gracias. Vamos a quedar comiendo muy rico por acá. Y muchísimas gracias por acompañarnos. Gracias a vos. Nos vemos en el siguiente segmento. I'm the talk of the town. I know you're feeling it now. Come on and move to the sound. And keep it going, and turn it up loud. I got a good, a good feeling. Yeah. Transitions, light under control.
starting at the tip of my toes. Feeling in my head and my clothes. Transition Signature Gen 8. Available now in 4 vibrant style colors. Transitions. Hola, bienvenidos a una cápsula más de InFame. Hoy estoy con la doctora Sheila Thomas de Ópticas Munkel. Bienvenida. Hola, doctora. Gracias. Hoy vamos a hablar de un tema muy interesante y es los lentes de sol polarizados, ¿cierto? Los lentes polarizados. Bueno, queremos saber qué es la polarización. Ay, se me olvida esa palabra porque siempre me cuesta un montón. La polarización. Exactamente, porque siempre, ahora estábamos hablando y estábamos como lentes polarizados. Pero polarizados. ¿De qué se trata esto? Ok, la polarización básicamente es los rayos que transmite el sol, por así decirlo, cuando inciden en una superficie plana, llámese el asfalto, la nieve, el agua, entonces generan polarización, que es que la luz ya se hace como un reflejo más unificado, normalmente es como en forma horizontal. Cuando inciden en nuestro ojo nos generan un poco de molestia, porque es ese reflejo que te hace como, ¿verdad?, querer quitar la luz del sol por completo. Eso es la polarización. ¿Y cómo funcionan estos lentes polarizados? Ok, básicamente lo que los lentes polarizados hacen es disminuir ese reflejo, disminuir el reflejo de la polarización. Pero también se habla un poquito de la protección UV en los lentes de sol, ¿cierto, doctora? Ok, es importante saber que la protección UV no debemos de proteger solo nuestra piel, porque a veces nos protegemos la piel con protector para la piel o bloqueador, uh-huh, y se nos olvida nuestros ojos. Los párpados es una parte de piel muy delgada y aunque no lo creamos existe cáncer de párpados también. Entonces es importante cuidar nuestros ojos con protección ultravioleta, con lentes que tengan protección ultravioleta. No es lo mismo comprar un lente oscuro, entre más oscuro, hay gente que piensa que entre más oscuro sea el lente, mayor protección UV va a tener. No necesariamente, por eso es importante comprar los lentes donde usted se pueda asegurar que tengan esa protección ultravioleta. Y adicional a eso, hay personas que por el tipo de trabajo que tienen necesitan que el lente sea polarizado para disminuir ese reflejo molesto de la luz del sol. Nos contabas que no todos los lentes polarizados tienen protección UV, ¿cierto? No todos los lentes que tienen protección UV son polarizados. Okay. Uh-huh. Puede tener un lente como por ejemplo este Vogue, que es tiene protección UV, pero no es polarizado. ¿Y cuál es la diferencia entre un lente polarizado y un lente con protección UV? Es más que todo como un complemento. Ok, no quiere decir que porque el lente sea polarizado va a darle más protección UV. Ok, como le decía, es simplemente que le va a disminuir el reflejo de la luz del sol. Entonces, por ejemplo, si gustas, puedes tomar este. A ver. Lo vamos a colocar de manera horizontal. Ajá. Así nos vamos a dar cuenta que el lente es polarizado. Y lo vamos a mover. No sé si se logra captar. ¿Cómo nos damos cuenta? Ok, lo colocas de forma horizontal. Ajá. Lo movemos unos 60, 90 grados. Y vamos a ver cómo cambia el color. De más claro a más oscuro. ¿Se logra ver? Sí. ¿Sí? De más claro a más oscuro. También lo podemos probar con los dispositivos digitales, ¿verdad? Porque eso lo hacen en las ópticas. Exactamente, muy importante. Igual también hay dispositivos para que el paciente compruebe que el lente es polarizado. ¿Y cuáles ventajas tienen los lentes que son polarizados? Nos hablabas un poquito de reducir como ese rebote directo de la luz solar. El reflejo directo de la luz solar, correcto. También hay personas que padecen de mucha fatiga ocular. Uh-huh. Esto es de suma importancia para esas personas. Hay personas que son fotofóbicas, que le molesta mucho la luz del sol. Importante entonces el uso de esto, de los lentes polarizados. Entonces se recomendaría para las personas que tal vez trabajan debajo del sol, que están mucho expuestos. Que tienen mucha exposición a la luz del sol. Primero, como les decía, por la protección, la parte de la salud, estéticamente pues también, y sobre todo también para disminuir ese reflejo molesto. Aparte los polarizados, a diferencia de un lente oscuro con protección UV, me va a permitir tener los colores, se van a ver más nítidos, va a ver mejor el contraste, ¿verdad? Lo único que no vamos a ver tan bonito son los dispositivos digitales. Sí, eso estábamos viendo ahorita porque, bueno, le contaba yo a la doctora que yo no uso lentes de sol
porque, no sé, nunca había encontrado como los lentes de sol ideales. Pero ya encontramos. Ya encontramos, hay unos que me encantaron, pero sí con los lentes que son polarizados, cuesta un poquito ver las pantallas de los teléfonos y las pantallas tal vez como del televisor y así. Sí, no se ve tan claro, obviamente porque tal vez no es como para el fin, uh-huh, ¿verdad? Sí, pero sí, no para las personas que realmente necesitan el polarizado por el tipo de trabajo o la exposición al sol, es una excelente opción. Súper importante. Y también hablábamos un poquito de que a veces vamos a, no sé, no voy a mencionar marcas, pero no vamos a comprar los lentes de sol tal vez a una óptica. Y eso sí es muy importante porque no nos aseguramos que los lentes tengan protección UV. Importante. La mayoría de los lentes en sus etiquetas trae el nivel de protección en nanómetros que trae cada lente, ¿verdad? Lo traen en la patilla. Sí. La mayoría son por 400 nanómetros más o menos, la protección de UV. Bueno, doctora, muchísimas gracias por acompañarnos el día de hoy. No sé si nos quiera decir cómo podemos encontrar a Ópticas Monkel en redes sociales y el número de teléfono. Ok, recordemos Ópticas Monkel Costa Rica en Facebook. Estamos también en el número de teléfono 4001-8400. Cualquier consulta, ahí les podemos atender. Muchísimas gracias y vamos con la siguiente cápsula. Hola, bienvenidos a un nuevo capítulo de emprendimiento el día de hoy en InFame. Hoy estamos con la ingeniera Maricel Cordero de Destinos Viajeros. Bienvenida. Encantada, muchas gracias por la invitación y por poder compartir con ustedes y con el público de este emprendimiento. Gracias a vos. A mí me da muchísima curiosidad este nombre, Destinos Viajeros. Tal vez nos contás un poquito qué es Destinos Viajeros. Bueno, Destinos Viajeros es un portal web cuyo objetivo principal es empoderar y ayudar al sector turístico nacional. Es un portal que reúne las empresas turísticas de este país. Tiene básicamente 6 categorías: hospedaje, agencias, actividades como tours, alquiler, transporte y restaurantes. Son 6 categorías. Un poquito de todo que va a tener, que tiene actualmente el portal Destinos Viajeros. ¿Y cómo funciona la aplicación? ¿La gente cómo la puede utilizar? ¿Cómo es? Cuando uno entra en la aplicación. Es muy sencillo. Con solo entrar a destinosviajeros.com, ustedes encuentran el portal bien completo con todas sus áreas. De entrada nomás van a encontrar el formulario para inscribirse. Este es un directorio que tiene una interfaz muy amigable, moderna. Es un directorio muy abierto a todo el empresario turístico. Ahí están desde pequeños empresarios, desde la persona que tiene un botecito para llevar a la gente de tour de pesca, hasta grandes hoteles o grandes agencias. Uh-huh. ¿Verdad? Todo el sector turístico está invitado a participar. Queremos construir un directorio de todo el sector turístico de Costa Rica. Claro que de hecho, bueno, me surge la pregunta de esto hace cuánto nació, porque en la época de COVID para nadie es un secreto que el turismo se ha reducido. Entonces, ¿cómo ha sido el crecimiento de la plataforma durante este tiempo en el que el turismo realmente no ha sido el fuerte de Costa Rica como lo era antes? Interesante pregunta, porque Destinos Viajeros nació antes del COVID. Antes. Y obviamente entró en un impasse ahí de stand-by, pero durante el COVID se reforzó su necesidad. Claro. Durante el COVID, además de que hay mucho sector turístico que ha perdido desde su sitio web, su gestión, claro. Ahora se necesita, para nadie es un secreto que el desarrollo turístico de este país ha sido muy importante. Hay estadísticas muy interesantes. Antes COVID, nosotros teníamos, como Costa Rica, como país, teníamos un crecimiento de un 4.1% y la región tenía un crecimiento de un 2%. O sea, ya de por sí Costa Rica, antes del COVID, siempre había tenido un desarrollo bastante importante. Uh-huh.
Entonces, Costa Rica sigue siendo un destino turístico con niveles importantes, con un aporte económico para el país indiscutible. Entonces, con el COVID, mucha gente está en niveles muy bajos, necesita ese impulso. Destinosviajeros.com ayuda al sector turístico. A lo que te entiendo, esto va enfocado más que todo a los empresarios para que puedan tener su gestión web, ¿cierto? Inicialmente estamos construyendo el directorio. Queremos construir un directorio y fortalecerlo con una cantidad importante de empresas. Una vez que estemos fortalecidos, se va a promover a nivel nacional el directorio. Una vez que, porque cuando la gente entra a destinosviajeros.com va a encontrar una interfaz muy bonita en donde va a encontrar el lugar turístico con una apropiada exposición de su información. Uno de los principales puntos de destinosviajeros.com es que conecta directamente el cliente con el empresario turístico. Aquí no hay intermediarios. Ya sabemos que los metabuscadores, todos los metabuscadores que están en internet, lastiman mucho las finanzas de los empresarios turísticos porque cobran comisiones muy, muy altas. Claro. Y entonces destinosviajeros.com va a ser un directorio en donde el cliente va a poder conectar directamente con el empresario turístico. Si bien es cierto, los metabuscadores ocupan un sector muy importante en la comercialización de los empresarios turísticos, también hay un espacio bien amplio para el cliente que quiera directamente contratar. Sí, de hecho te iba a preguntar cuáles son los requisitos, los requerimientos para que los empresarios puedan inscribirse en esta plataforma. Ninguno. Usted tiene que ser un empresario. Como antes decía, ya puede ser un empresario pequeñito que tiene caballos para hacer tours, que tiene un pequeño bote donde hace pesca, que tiene kayaks de alquiler, hasta un hotel. Ya hoy en día tenemos importantes hoteles, tenemos... En destinosviajeros.com ya hoy se ven empresarios grandes y pequeños. Sí, hay una gran variedad realmente y me imagino que eso aporta mucho porque la gente que está buscando ir de turismo tiene varias opciones, desde bajos presupuestos hasta altos presupuestos, claro. Todo tipo de restaurantes, hoteles, actividades. Y el portal Destinos Viajeros, además del directorio, va a tener una sección importante de ofertas. ¿Verdad? Que ya sabemos que los ticos, ¿verdad? Los ticos buscamos mucho las ofertas, entonces va a haber una sección exclusiva para ofertas. Va a tener para el empresario otro tipo de herramientas como la capacitación y learning. No es más de lo mismo, es buscar alianzas con quienes ya hacen capacitación para que el empresario tenga los cursos para que el hotel que está en Guanacaste y en los sitios más alejados pueda capacitar a su personal virtualmente. Va a haber un portal de clasificados, va a haber bolsa de empleo. Y la flor en el ojal final va a ser cuando ya estemos constituidos como un directorio con bastantes opciones turísticas, vamos a promocionarnos internacionalmente. Y no vamos a competir con un posicionamiento en Google. Lo que vamos a hacer es ofrecer directamente a las agencias que típicamente traen turismo al país, ofrecerles a ellos la posibilidad de contratar desde Destinos Viajeros todo lo que necesitan. Una agencia en España va a decir, necesito llevar 10 personas a Costa Rica, va a contratar una camioneta, un bus con posibilidades para discapacitados. Darles posibilidades. Esto es un concepto que se llama omnicanal. En un solo sitio la gente va a encontrar. Sí, es mucho más sencillo. Y qué importante y rescatable todo eso que están haciendo, que no se quedan solamente con ser una plataforma para viajes o para los empresarios, sino que buscan ser un complemento. Y bueno, quería agradecerle muchísimo por estar con nosotros hoy. Me parece un emprendimiento muy importante, muy interesante y muy necesario en estos días que estamos viviendo. Y quería dar las gracias a Adri también por estar con nosotros hoy. Y no sé si nos puede dar un número de teléfono en donde podríamos contactarla o tal vez cómo podemos encontrarlos en redes sociales. Sí, lo más importante es que recuerden el sitio destinosviajeros.com. Ahí está toda la información, teléfono, correo, redes. Destinosviajeros.com. Invitamos a todos los empresarios, grandes y pequeños, a que se unan a este emprendimiento
que va a fortalecer el sector turístico en todo Costa Rica. Muchísimas gracias. Nos vemos en el próximo segmento. Bienvenidos a nuestra última sección. Hoy estoy con Beto y Gabo. Beto es productor de cine nacional y Gabo es director de cine. Bienvenidos. Hola, hola, bienvenidos. Gracias. Estamos muy contentos de tenerlos el día de hoy con nosotros y vamos a hablar un poquito de la proyección del cine nacional en los próximos años y hablar un poquito de cine en general. Así que de verdad estoy muy contenta de tenerlos acá hoy. Ya nos conocíamos un poquito cuando estábamos en el set. Los pasé y los saludé y les dije, hola, ¿cómo están? Ahorita entramos. Pero como yo estoy medio cieguilla, no los reconocí y después ya nos quedamos hablando un ratito. Pero bueno, cuéntenos un poquito de cómo ha sido la experiencia de ser director y productor de cine en Costa Rica, un medio que todavía se sigue expandiendo y todavía sigue creciendo. Ok, bueno, primeramente muchísimas gracias por la invitación. Totalmente excusado porque yo soy como cieguito también, entonces te entiendo por ese lado. Mira, la experiencia de hacer cine en Costa Rica es todo un reto. ¿Por qué? Porque si bien es cierto, no tenemos como una cultura artística en el sentido, digamos, de a nivel de cine, como que el país no está muy acostumbrado todavía al 100% y no apoya mucho al 100%, digamos, todo lo que tiene que ver con el cine. En cuanto a cultura, gracias a Dios sí, no voy a negar que ha venido expandiéndose poco a poco a través de los años. Antes ni siquiera uno soñaba con ver una película tica. Hoy en día, al pasar de los años, pues hay muchas películas de ese tipo. Pero sí siento, por experiencia propia, que falta un poco más de apoyo en cuanto a entidades quizás gubernamentales, etcétera, que apoyen directamente lo que es el cine, ¿verdad? Pero te comento que en experiencia, ya es la segunda película que realizamos y para esta segunda hemos tenido, gracias a Dios, un apoyo bastante bueno por parte de patrocinadores. Como quien dice, uno tiene que arañar paredes, ¿verdad? Porque no es que todo a uno le cae del cielo y como no hay ese apoyo o ese subsidio económico que está ahí como para apoyarte directamente para eso, es uno el que lo tiene que buscar. Entonces estamos muy, muy agradecidos con el apoyo que hemos recibido de ciertos patrocinadores y salimos adelante. Qué difícil el cine, la producción de cine en pandemia. Todo ha sido tan incierto, tan difícil. Pero cuéntenos cuándo se estrena la película y cuéntenos un poquito de la película, porque sí sé que es de connotación un poco cristiana, ¿verdad? Es de fe, es una película que trata de fe. Voy a contarle yo de la peli y Beto se encarga de contarle todo lo de producción. La película sí, no tiene una connotación cristiana hacia una religión en específico. Habla acerca de una familia que atraviesa un problema, el cual podemos atravesar cualquier persona en nuestra familia. Y la pandemia casualmente nos ha acercado a eso y no teníamos ni idea que iba a entrar un tema así, que iba a calzar tanto con la historia. Es una familia que de un momento a otro su vida se vuelca. Ellos son la clásica familia perfecta, por decirlo de alguna forma. Nunca han tenido ningún problema ni económico, ni de salud. O sea, la familia modelo, por decirlo así. Y de un momento a otro, la salud de la hija menor cambia, se afecta y el mundo de ellos, toda la familia dicen, ok, ¿qué es esto? Porque a mí, porque es el clásico de, a mí eso no me va a pasar. Se le enferma el hijo al vecino, al primo, a la tía. Pero a mí no. Y exactamente creo que eso es lo que vino a cambiar la pandemia. Exacto. Porque eso lo vemos tan lejano, hasta el COVID realmente lo veíamos como, ay, eso no me va a pasar a mí, no me va a pasar. Y bueno, no sé si a ustedes ya les dio. A mí no me ha dado. Pero sí lo he visto muy de cerca y qué bonito, ¿verdad? Que esta película, tal vez sin saber, ¿verdad? No sé, vino a calar o en un tiempo perfecto con lo que estamos viviendo. Exacto. Entonces, para terminarte de contar, la historia cuenta este caos que vive la familia y se vuelve completamente su mundo. Pierden la fe, o sea, se pone en juego el creer en Dios, se pone en juego el amor de las personas cercanas, de los compañeros de trabajo, porque hay una historia como paralela ahí con un juego de enfermeros. Una de las locaciones principales obviamente es un hospital, al verse afectada la salud. Entonces, la intención principal que tiene la historia es
acercar a la gente a quien quiere, pero no solo en Navidad, ni en fin de año, ni en un 14 de febrero, ni un Día de la Madre, ni un Día del Padre, sino aprender a valorar los minutos que tengamos con las personas que queremos. Por ejemplo, valorar este ratito que estamos con vos, disfrutarlo al máximo, porque todo puede cambiar en un instante. O sea, basta un segundo para alterar nuestro presente. Hoy no sabemos qué va a pasar y nunca en realidad lo hemos sabido. Siempre hemos pensado que teníamos el control de todo y en efecto la pandemia nos ha puesto en un panorama donde no sabemos si en abril los cines van a estar abiertos, por ejemplo, y nuestro plan es ese, que ahorita Beto les va a contar más de eso, pero nunca hemos sabido qué va a pasar el día de mañana y queremos hacer mucha conciencia en eso, en que la gente valore a quien tiene cerca, aproveche el tiempo con las personas que quieren, porque la vida es un ratico, como diría la canción. Bueno, y yo sí quiero hacer salvedad un poquito a lo que estaba refiriéndose Gabo y a lo que vos preguntaste. Porque mucha gente cuando leen en las notas que es una película cristiana, entonces se van por el, ay, es que es muy religiosa, uh-huh. Es que van a ver tal vez escenas, no sé, se imaginan como el tema ya muy, muy, muy religión, muy metido. O muy cliché tal vez. Muy cliché, exactamente. Cabe destacar, como bien lo mencionó Gabo, es una película basada en hechos reales y que tenga la temática de fe no quiere decir que te tenga que poner una barrera dependiendo de lo que vos creas o en lo que vos creas o si crees o no crees, eso ya es muy independiente. Me hacía gracia porque hace unos días, aparte de que los comentarios, gracias a Dios, han sido muy, muy positivos, hubo uno que me llamó la atención porque era de parte de una comunicadora que de hecho nosotros conocíamos y todo. Y curiosamente llega y pone, estaba leyendo la nota y me encantó hasta que vi que era cristiana. Y yo dije, wow, pero ni siquiera le está dando la oportunidad primero a terminar la noticia, ni mucho menos teniendo un criterio para irla a ver y ver qué tanto. Entonces sí le quiero decir al público en general que no se trata de una religión, no se trata de catolicismo, cristianismo, no. Se trata de que vayan a ver una película, como decía, como decías vos, que nos puede pasar a cualquier persona, es que independientemente de él, le puede pasar a cualquier persona. Entonces, pues invitadísimos. Y bueno, estrenamos el 15 de abril, si Dios no lo permite, por supuesto, si de aquí a esa fecha nada cambia, estaríamos súper orgullosos de que el 15 de abril nos acompañen a verla en las salas de cine, a que vayan y experimenten y por supuesto a partir de ahí pues sí generen un criterio, ¿verdad? Súper válido, tampoco es que estamos diciendo que todo tiene que ser posible, al que no le gusta, no le gusta. Sí, pero que al menos tengan esa apertura y no ese prejuicio de no, es cristiana y tal vez yo no creo, no va a ser muy cliché, tal vez. No, tener esa apertura y darse esa oportunidad de ir a experimentar el cine nacional. Correcto, exactamente. Y algo, perdón Beto, un detalle muy importante es que la Organización Mundial de la Salud dijo que los espacios públicos más seguros, de hecho, son los cines. En espacios donde usted puede ir y compartir porque están con burbujas, pueden tener la mascarilla durante todo el tiempo, no es necesario quitársela, la pueden quitar para comer. Social existe y... Exacto, entonces es una forma de entretenernos para la gente que tal vez ya está un poquito cansada de estar en casa, sí. Que a estas alturas yo creo que son muy pocos los que lo han podido lograr, pero las personas que quieran salir y disfrutar en familia, es una película para toda la familia, lo pueden hacer y disfrutar de una historia llena de muchísimo amor, llena de un mensaje muy positivo, que es este, o sea, lejos de que sí se afecta la fe de las personas, el principal motivo es valorar el tiempo con la gente que queremos. Llámale pareja, llámale compañeros de trabajo, llámale familia, o sea, amigos, lo que vos quieras, pero valorar ese tiempo. Y es positivo, más no irreal, eso es lo que uh-huh. quiero que entiendan, es positivo, más no irreal, y pues que lleven también como sus Kleenex, sus pañuelos. Para porque sí es fuerte, o sea, es una temática fuerte. Claro. Y bueno, yo sí quiero comentarles también que estamos muy, pero muy felices y orgullosos de nuestro casting, porque las personas elegidas en el casting fueron personas que dieron al 100% todo lo que tenían que dar, y en la pantalla grande se va a ver reflejado que fueron 230 personas, un poquito más al casting, de ahí sacamos pues las que necesitábamos. Hubiéramos querido meter a las 230, pero eso es imposible, entonces se tienen que escoger las que son, ¿verdad?
Y estamos súper orgullosos de todo, de Andrés Segura, que es uno de los actores principales, Sabrina Alpizar, la chiquitina que se llama Antonella, es una bebé, bueno, yo le digo bebé, pero tiene... ¿cuánto? Yo libre de decirle que es una bebé, ¿sí? A ella no le gusta decirle. Ella es una chica grande. Ya, ella sí, es muy grande y madura. Pero es un amor, y Daniel Bonilla, Katia, todos, de verdad estamos muy contentos, y en Costa Rica hay talento, claro. Eso es lo que la gente tiene que entender. Yo estoy de acuerdo que hay figuras públicas que generan y es súper válido. Y si en algún momento nos tocara trabajar con una figura pública principal, genial, yo no estoy en contra de. Pero también a las producciones de acá, al menos es mi sentir, yo pienso que les da un poquito de miedo el no agarrar como esa figura fuerte pública para lanzarla tal vez a una porque tal vez grande. Piensan que no van a ser tan conocida la película. Correcto, eso es otro tema, ¿verdad? Y es que es un reto, tal vez no voy a desmeritar el trabajo de otros, pero es muy fácil cuando la figura es muy conocida. Entonces, tal vez lo que venda sea la figura, no la historia. Cuando vos tenés una muy buena historia y buenos talentos, estás convencido de que tenés un éxito a la puerta. Tal vez lo que venda no es el talento per se, sino la figura. Exacto. Chicos, y creo que ese es un tema que me encantaría abordar en otra entrevista. Creo que ya nos quedamos cortos de tiempo. Hablamos mucho, André, perdón. No, perdón, encantadísima de tenerlos acá. Y creo que el tema del talento nacional y cómo buscan talentos, si hay agencias acá en Costa Rica donde puedan encontrar talento para cine, no solo para modelaje, es un tema que nos daría para otra entrevista. Así que chicos, de verdad, muchísimas gracias por estar con nosotros hoy. Gracias a ustedes. Invitadísimos todos, como les dijo Beto ahora, 15 de abril en todos los cines a nivel nacional, en un instante. Ya saben, vamos a apoyar el cine nacional. Y bueno, muchísimas gracias por acompañarnos el día de hoy. Nos vemos en el siguiente programa de InFame.